Narrado por Ibarz primero. 1. A eso del mediodía me arrojaron del camión de heno. Me había montado en él la noche anterior en la frontera, y apenas tendido bajo la luna me quedé profundamente dormido. Estaba muy necesitado de ese sueño después de las 3 semanas que acababa de pasar en Tijuana, y dormía aún cuando el camión se detuvo a un lado del camino para que se enfriase el motor. Entonces vieron un pie que salía debajo de la lona y me arrojaron al camino. Intenté hacer unas bromas, pero el resultado fue un fracaso y comprendí que era inútil esperar nada. Me dieron un cigarrillo, sin embargo, y eché a andar en busca de algo que comer. Fue entonces cuando llegué a la fonda Los Robles Gemelos. Era una de tantas entre las numerosas de California cuya especialidad son los sándwiches. Se componía de un pequeño salón comedor, y arriba estaban las dependencias de la vivienda. A un lado había una estación de servicio y un poco más atrás media docena de cobertizos, a los que llamaban aparcamiento. Llegué allí rápidamente y me puse a mirar el camino. Cuando salió el dueño, le pregunté si había visto a un hombre que viajaba en un Cadillac. Le dije que ese hombre debía reunirse conmigo allí, donde comeríamos. Me contestó que no. Inmediatamente preparó una de las mesas y me preguntó qué deseaba comer. Le pedí zumo de naranja, huevo frito con jamón, torta de maíz, crepés y café. Poco después, el dueño estaba de vuelta con el zumo de naranja y las tortas de maíz. «Oiga, espere un momento. Tengo que decirle algo. Si ese amigo que estoy esperando no viene, tendrá que fiarme todo esto. La verdad es que debía pagar él, pues yo ando un poco escaso de fondos». «Está bien, coma tranquilo». Me di cuenta de que me había calado y dejé de hablar del amigo del Cadillac. Poco después sospeché que el dueño quería decirme algo. «¿Qué hace usted? ¿En qué trabaja?» «En lo que cae, sea lo que sea. ¿Por qué me lo pregunta?» «¿Qué edad tiene?» 24 años». «Joven, ¿eh? Un hombre joven como usted me sería muy útil en estos momentos». «Buen negocio este que tiene usted aquí». «El clima es muy bueno. No tenemos niebla como en Los Ángeles. Ni un solo día de niebla. El cielo está siempre limpio, da gusto». «De noche debe ser precioso. Ahora mismo me parece que respiro su aroma». «Sí, se duerme espléndidamente. ¿Sabe algo de coches? ¿Entiende? ¿De arreglo de motores?» «Claro, soy un mecánico nato». Siguió hablándome del espléndido clima, de lo fuerte que estaba desde su llegada al lugar y de cuánto le extrañaba que los empleados no le durasen. A mí no me extrañaba, pero seguí comiendo. «¿Qué? ¿Cree que le gustaría quedarse aquí?» Yo ya había terminado de comer y estaba encendiendo el cigarro que me había dado. «Le diré», respondí. «La verdad es que tengo 2 o 3 proposiciones, pero le prometo pensarlo, le aseguro que lo pensaré». Entonces la vi. Hasta ese momento había estado en la cocina, pero entró en el comedor para recoger la mesa. Salvó su cuerpo, en verdad. No era ninguna belleza arrebatadora, pero tenía una mirada hosca y los labios salidos de un modo que me dieron ganas de aplastárselos con los míos. «Le presento a mi esposa». Ella no miró. Hice una ligera inclinación de cabeza y una especie de saludo con la mano en que tenía el cigarro. Nada más. Se fue con la vajilla. En lo que al dueño y a mí se refería, era como si ni siquiera hubiese estado allí. Me fui casi enseguida, pero 5 minutos después estaba de vuelta para dejar un mensaje al amigo del Cadillac. El dueño tardó media hora en convencerme de que debía aceptar el empleo, y al fin me encontré en la estación de servicio, poniendo en condiciones unos neumáticos. «Dígame, ¿cómo se llama?» «Frank Chambers». «Yo, Nick Papadakis». Nos estrechamos la mano y se fue. Un minuto después le oí cantar. Tenía una voz espléndida. Desde la estación de servicio podía ver perfectamente el interior de la cocina. 2. A eso de las 3 llegó un hombre que estaba furiosísimo porque alguien le había pegado un papel engomado en uno de los parabrisas del coche. Tuve que ir a la cocina a sacarlo con vapor de agua. «Está haciendo torta de maíz, ¿eh? Ustedes saben hacerla muy bien». «¿Ustedes? ¿Qué quiere decir?» preguntó ella. «Pues usted y el señor Papadakis, usted y Nick. La que me sirvieron en la comida estaba riquísima».
Ah, ¿tiene un trapo para coger esto? ¿No es eso lo que usted quiso decir? Sí, ¿por qué no? ¿Usted cree que yo soy mexicana? Ni se me había ocurrido. Sí, sí, y no es usted el primero. Pero escúcheme, soy tan blanca como usted, ¿sabe? Es cierto que tengo el cabello negro y que puedo parecerlo, pero soy tan blanca como usted. Si quiere andar a buenas por aquí, no olvide eso. Pero usted no parece mexicana. Le digo que soy tan blanca como usted. No, usted no tiene nada de mexicana. Todas las mexicanas tienen caderas anchas y piernas mal formadas y senos hasta el mentón, piel amarillenta y los cabellos que parecen untados con grasa de cerdo. Usted no tiene nada de eso. Es menuda, tiene una bonita piel blanca y sus cabellos son suaves y rizados, aunque sean negros. Lo único que tiene usted de mexicana son los dientes. Todas tienen dientes blanquísimos. Hay que reconocérselo. Mi apellido de soltera es Smith. No es un nombre que suene a mexicana, ¿verdad? No mucho. Además, ni siquiera soy de aquí. Vine de Iowa. Smith, ¿eh? ¿Y su nombre de pila? Cora. Puede llamarme así si quiere. Entonces fue cuando tuve la certeza de aquello sobre lo que simplemente me había aventurado al entrar en la cocina. No eran las tortas de maíz que tenía que cocinar ni el pelo negro lo que le daba la sensación de no ser blanca. Era el hecho de estar casada con ese griego, y hasta parecía temer que yo la llamara señora de Papadakis. Muy bien, Cora. ¿Qué le parece si usted me llama Frank? Se acercó y empezó a ayudarme. Estaba tan cerca de mí que yo podía percibir su olor, y de pronto, aproximando mi boca a su oído, le pregunté: ¿cómo es que se casó con ese griego, Cora? Ella dio un salto como si le hubiese cruzado los carnes con un látigo. ¿Le importa a usted eso? Sí, mucho. Ahí tiene su parabrisas. Salí. Había logrado lo que deseaba. Acababa de lanzarle un directo bajo la guardia y estaba seguro de que el golpe había surtido efecto. En adelante, ella y yo nos entenderíamos. Tal vez no dijese que sí, pero estaba seguro de que no se me opondría. Sabía lo que yo quería y sabía también que me había dado cuenta del número que calzaba. Aquella noche, mientras cenábamos, el griego se enojó con ella porque no me dio más patatas fritas. El hombre quería que yo estuviese a gusto allí para que no me fuese, como lo habían hecho los otros. «Sírvele más». «Ahí están sobre el hornillo. ¿Es que no puede servirse el mismo?» «No importa», atajé. «Todavía no he acabado con esto». Pero el griego insistió. De haber tenido un poco de seso, hubiera comprendido que detrás de todo aquello había algo, porque su mujer no era de las que dejan que uno se sirva solo. Pero era un pobre idiota y siguió refunfuñando. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, él en un extremo, ella en el otro y yo en medio. Yo no la miraba, pero veía su vestido. Era uno de esos guardapolvos blancos de enfermera como los que siempre usan las mujeres, ya trabajen en el consultorio de un dentista o en una panadería. Había estado limpio por la mañana, pero ahora se hallaba un poco ajado y sucio. Nuevamente, volví a percibir su olor. «Sirve de una vez y basta de discutir», dijo el griego. Ella se levantó a buscar las patatas. Su guardapolvo se abrió un instante y vi una de sus piernas. Cuando me sirvió las patatas, no las pude comer. «Eso sí que está bueno», exclamó el griego. «Después de tanto discutir, ahora no las quiere». «No tengo apetito, es que comí mucho al mediodía». El griego se portó como si hubiese obtenido una gran victoria y ahora la perdonara, comprobando con ello que realmente era un gran tipo. «Es una buena muchacha, mi pajarito blanco, mi palomita blanca». Me guiñó un ojo y se fue al piso superior. Ella y yo nos quedamos solos, sin decir palabra. Cuando bajó, el griego traía una botella y una guitarra. Nos sirvió un poco de la bebida, pero era uno de esos vinos griegos dulces y me cayó mal. Empezó a cantar. Tenía una voz de tenor, no como la de esos tenorcitos que se oyen por radio, sino voz de gran tenor, y los agudos los acompañaba con una especie de sollozo, como en los discos de Caruso, pero ahora no podía escucharlo. Cada minuto que me pasaba me sentía peor. El griego observó mi cara y me llevó afuera. «Aquí, al aire libre, se sentirá mejor». «No es nada. En todo un rato estaré bien». «Siéntese y no se mueva». «Entre y no se preocupe por mí. Lo que pasa es que hoy he comido demasiado. No es nada». Entró, y un segundo después devolví todo lo que había comido. Pero no era por el almuerzo, ni por las patatas, ni por el vino. Lo que pasaba
era que ansiaba tan desesperadamente a aquella mujer que ni siquiera podía retener nada en el estómago. A la mañana siguiente descubrimos que el viento había arrancado el letrero de la fonda. A eso de medianoche había empezado a soplar y a la madrugada era ya un vendaval que se llevó el letrero. «¡Mire esto! ¡Qué ventarrón!» «Sí, ha soplado tan fuerte que no he podido dormir. No he dormido en toda la noche». «Sí, sí, pero mire el letrero. Está destrozado». Empecé a trabajar para ver si era posible arreglarlo. El griego se me acercó para mirar. «¿Dónde hizo preparar este letrero?» «Estaba aquí cuando compré el negocio. ¿Por qué?» «No vale nada. Me asombra que con esto atraiga un solo cliente». Me fui a poner gasolina a un coche y lo dejé solo para que meditase sobre lo que acababa de decirle. Cuando regresé, todavía estaba mirando el letrero que yo había apoyado contra la fachada de la casa. Tres de las bombillas eléctricas se habían roto. Conecté la llave y la mitad de las bombillas que quedaban no se encendieron. «Le pondremos bombillas nuevas y lo colgaremos otra vez. Así quedará muy bien». «Bueno, usted manda». «¿Por qué? ¿Qué tiene el letrero de malo?» «Es anticuado. Nadie les pone bombillas ya a esos letreros. Ahora se usan los de neón, resaltan más y gastan menos corriente. Este no vale nada. Fíjese». «¿Qué dice?» «Los Robles Gemelos. Nada más. La palabra fonda no tiene bombillas. Los Robles Gemelos no abren el apetito ni le dan ganas a uno de detenerse a descansar un rato y pedir algo que comer. Ese letrero le está haciendo perder clientela, solo que usted no se ha dado cuenta». «Arréglelo como le dije y quedará bien». «¿Por qué no manda a hacer uno nuevo?» «No tengo tiempo». Pero poco después volvió con un pedazo de papel. Había dibujado un plano de letrero luminoso, coloreado con lápiz azul, blanco y rojo. Decía: «Los Robles Gemelos, fonda y parrilla». Y N. Paparakis, propietario. Y salón comedor. «Este sí que atraerá a los que pasen, como la miel a las moscas». Corregí algunas palabras que tenían errores de ortografía y él las agregó unos ganchitos muy artísticos a las letras. «Nick, ¿para qué vamos a colgar el letrero viejo? ¿Por qué no se va hoy mismo a la ciudad para que le hagan este nuevo? Créame que es muy bonito. Además, esto del letrero tiene gran importancia. Un negocio vale tanto como su letrero, ¿no le parece?» «Lo haré hoy mismo». Los Ángeles estaba a solo unos 30 kilómetros de distancia. Pero Nick se arregló y acicaló como para un viaje a París y se fue inmediatamente después del almuerzo. En cuanto desapareció su coche en una vuelta del camino, cerré la puerta de la calle con llave. Cogí un plato que estaba sobre una de las mesas y lo llevé a la cocina. Ella estaba allí. «Aquí le traigo este plato que había quedado olvidado en el comedor». «Oh, gracias». Me senté. Ella estaba batiendo algo en un plato con un tenedor. «Pensaba ir a Los Ángeles con mi marido, pero empecé a cocinar esto y me pareció mejor quedarme». «Yo también tengo mucho que hacer». «¿Ya se siente mejor?» «Sí, estoy perfectamente bien». «A veces cualquier cosa puede hacerle daño a uno, un cambio de agua, algo así, ¿verdad?» «Probablemente fue debido a que comí demasiado». «¿Qué ha sido eso?» Alguien repiqueteaba con los nudillos en la puerta de la calle. «Parece que alguno quisiera entrar». «¿Está cerrada con llave la puerta, Frank?» «Sí, debo haberla cerrado». Me miró y palideció. Fue a la puerta de vaivén y miró. Después atravesó el comedor, pero al cabo de algunos segundos ya estaba de vuelta. «Parece que se fueron». «No sé por qué se me ocurrió cerrar con llave». «Y a mí se me olvidó ahora abrirla». Dio un paso hacia el comedor, pero la detuve. «Dejémosla cerrada como está». «Pero así no podrá entrar nadie. Tengo que cocinar esas cosas. Lavaré este plato». La tomé en mis brazos y aplasté mis labios contra los suyos. «¡Muérdeme! ¡Muérdeme!» La mordí. Hundí tan profundamente mis dientes en sus labios que sentí su sangre en mi boca. Cuando la llevé arriba, dos hilillos rojos corrían por su cuello. 3. Quedé como muerto por espacio de 2 días, pero como el griego estaba enojado conmigo, salí bien del paso. Se enojó porque yo no había arreglado la mampara que comunicaba el comedor con la cocina. Cora justificó la herida diciendo que la puerta le había golpeado en la boca. Era imprescindible darle alguna explicación. Sus labios se habían hinchado a causa del mordisco. El marido me echó la culpa por no haber arreglado la puerta. Estiré el muelle para quitarle parte de la fuerza y el asunto quedó así.
Pero el verdadero motivo de su enojo no era ese, sino el letrero luminoso. Se había entusiasmado tanto con la idea que temía que yo me apropiase de ella robándole su paternidad. El letrero era tan complicado que no fue posible hacerlo aquella misma tarde. Les llevó 3 días terminarlo, y cuando avisaron que estaba listo fui a buscarlo y lo coloqué. Tenía todo lo que Nick había dibujado en el papel y algunas cosas más, una bandera norteamericana y otra griega, 2 manos que se estrechaban y las palabras «Saldrá satisfecho». Las letras eran rojas, blancas y azules, y esperé a que oscureciese para encenderlo. Cuando lo hice, se encendió como un árbol de Navidad. «Nick, confieso que he visto muchos letreros luminosos en mi vida, pero ninguno que se parezca a este. Tengo que reconocerlo, Nick». «Vaya, vaya». Nos dimos la mano. Éramos amigos otra vez. Al día siguiente estuve un instante a solas con ella y le golpeé uno de los muslos con el puño, con tanta fuerza que casi se cae. «¿Por qué eres tan bruto?», me preguntó, gruñendo como un puma. Me gustaba verla así. «¿Cómo te va, Cora?». «¡Como al demonio!». Desde entonces comencé a percibir de nuevo su olor. Un día el griego se enteró de que un individuo se había establecido algo más cerca de la ciudad, en el mismo camino, y le estaba quitando ventas de gasolina. Subió al coche para ir a investigar el asunto. Yo estaba asomado a la ventana de mi habitación cuando se fue, y me volví para bajar corriendo a la cocina, pero ella ya estaba allí junto a mi puerta. Me acerqué y le miré la boca. Era la primera oportunidad que se me presentaba de hacerlo. La hinchazón había desaparecido, pero las marcas de mis dientes eran visibles todavía, rayitas azuladas en ambos labios. Los toqué con los dedos. Eran suaves y húmedos. Los besé dulcemente, con besuqueos suaves. Hasta entonces nunca había pensado en besarla así. Se quedó conmigo hasta que regresó el griego, aproximadamente 1 hora más tarde. No hicimos nada. Simplemente nos tendimos en la cama. Ella me enredaba el pelo y tenía los ojos fijos en el techo como si meditara. «¿Te gusta la torta de pasas?». «No sé. Sí, creo que sí». «Te haré una». Penetramos en un pequeño bosque de eucaliptus que se extendía al borde del camino. El griego nos había enviado al mercado para devolver una carne que no estaba en muy buen estado y mientras se había hecho de noche. Metí el coche por entre los árboles, en medio de tumbos y sacudidas. Al llegar a lo más oscuro de la espesura, lo detuve. Cora me abrazó antes que yo hubiese apagado los faros. Hicimos todo cuanto quisimos. Al cabo de un rato estábamos tranquilamente sentados. «No puedo seguir así, Frank». «Yo tampoco». «No resistí más y tengo que embriagarme contigo, Frank. ¿Me comprendes? Embriagarme». «Sí, sí, ya sé». «¿Cómo odio a ese griego?». «¿Por qué te casaste con él? Nunca me lo has contado». «Es que no te he contado nada. Hasta ahora no hemos perdido el tiempo conversando». «Yo trabajaba en un cafetín infame. Cuando una mujer trabaja 2 años en uno de esos cafetines de Los Ángeles, se agarra al primer hombre que tenga un reloj de oro». «¿Cuándo saliste de Iowa?». «Hace 3 años. Gané un concurso de belleza en una escuela secundaria de Des Moines. Esa es mi ciudad natal. El premio era un viaje a Hollywood. Al bajar del tren, ya había 15 tipos allí sacándome fotos, y 2 semanas después estaba en el cafetín». «¿No volviste a Des Moines?». «No quise darles la alegría de mi fracaso». «¿Y no llegaste a entrar en el cine?». «Me sometieron a una prueba. La cara iba bien, pero ahora las películas son habladas. Y en cuanto empecé a hablar desde la pantalla, descubrieron lo que era. Y yo lo comprendí también. Una cualquiera de Des Moines, que tenía tantas probabilidades de triunfar en el cine como las que pudiera tener un mono. O menos. Porque el mono siquiera hace reír. Y yo lo único que conseguí era dar asco». «¿Y después?». «Estuve 2 años entre individuos que me pellizcaban los muslos y me dejaban unas moneditas de propina y me proponían salir a divertirnos un poco. Salí unas cuantas veces». «¿Y después?». «¿Comprendes lo que quiero decir con eso de ir a divertirnos?». «Sí». «Un día conocí a Nick, me casé con él, y Dios sabe que lo hice con toda la intención de serle fiel, pero ya no puedo soportarlo más». «Dios, ¿parezco yo un pajarito blanco?». «No, a mí más bien me pareces una arpía». «Tú te has dado perfecta cuenta, ¿verdad? Esa es una de las cosas buenas que tienes, que no tengo que estar engañándote constantemente. Además, eres limpio. No eres un grasiento, Frank. ¿Tienes idea de lo que eso significa?». «Sí, más o menos me lo imagino». «No, creo que no.
Ningún hombre sabe lo que significa para una mujer eso de tener que estar siempre al lado de un hombre sin asiento que le revuelve a una el estómago cada vez que la toca. Realmente no soy una arpía, Frank. Es que no puedo soportarlo más. ¿Qué intentas ahora? ¿Engatusarme? Bueno, digamos entonces que soy una arpía. Pero creo que no sería tan mala si estuviera con un hombre que no fuese grasiento. Cora, ¿qué te parece si huyésemos? Ya lo he pensado. Lo he pensado mucho. Pues es muy sencillo. Dejamos plantado a ese griego del diablo y volamos. ¿A dónde? A cualquier parte, ¿qué importa? Cualquier parte, cualquier parte. ¿Sabes dónde es eso? De todo el mapa, donde se nos antoje. No, no es allí, es el cafetín. No me refería al cafetín, sino al camino. Va a ser divertido, Cora. Nadie lo sabe mejor que yo. Conozco las vueltas y revueltas que tiene, y además sé cómo sacarle el jugo. ¿No es eso lo que queremos, Cora? ¿Ser un par de vagabundos como en realidad somos? Tú eres un vagabundo perfecto. Ni siquiera tenías calcetines. Pero te gusté. Te quise. Te querría aunque no tuvieses ni camisa. Sobre todo te querría sin camisa porque así podrías sentir los hermosos y fuertes que son tus hombros. Se me han endurecido los músculos a fuerza de dar puñetazos a los detectives de las compañías ferroviarias. Sí, eres todo duro, alto, morrudo y duro, y tus cabellos son claros. No eres un tipo chiquito y grasiento, con el pelo negro y ensortijado, en el que se pone Byron todas las noches. Debe oler bien eso. Pero no puede ser, Frank. Ese camino que dices no lleva a ninguna parte más que al cafetín. El cafetín para mí y algún trabajo por el estilo para ti. Un trabajo miserable de cuidador de coches para el que tendrías que llevar guardapolvo. Me echaría a llorar si te viera con guardapolvo. ¿Y entonces? Ella se quedó inmóvil un buen rato, con una de mis manos fuertemente apretadas entre las suyas. Frank, ¿me quieres? Sí. ¿Me quieres lo suficiente como para que nada te importe? Sí. Hay una solución. ¿No me dijiste que no eras una arpía? Lo dije, y así es. No soy lo que tú te crees, Frank. Quiero trabajar y ser algo, nada más, pero eso no es posible sin amor. ¿Sabías eso, Frank? Por lo menos, a una mujer no le es posible. Yo ya cometí un error y no me queda otra cosa que ser por una vez una arpía, para arreglarlo. Pero te juro que no soy una arpía, Frank. Al que hace eso lo mandan a la horca. Si uno lo hace bien, no. Tú eres un hombre listo, Frank. A ti no he podido engañarte ni un segundo. Estoy segura de que se te ocurrirá la manera. No te aflijas. No soy la primera mujer que ha tenido que convertirse en una arpía para salir de un atolladero. Pero Nick no me ha hecho nada. Es un buen hombre. Un buen hombre. Te digo que apesta. Es grasiento y apesta. Además, ¿crees que voy a permitir que uses un guardapolvo sucio con unas letras que digan servicio de parking de coches en la espalda? ¿Crees que puedo permitir eso mientras él tiene 4 trajes y 12 de camisas de seda? ¿Acaso no es el mío a la mitad del negocio? ¿No cocino? ¿No cocino bien? ¿No trabajas también tú? Hablas como si no fuera nada malo. ¿Y quién va a saber si es bueno o malo más que tú y yo? ¿Tú y yo? Así es, Frank. Eso es todo lo que importa, ¿no? No tú y yo y el camino, o cualquier otra cosa que no sea tú y yo. Sin embargo, tienes que ser una arpía. No podrías hacerme sentir lo que siento si no lo fueras. Eso es lo que vamos a hacer. Bésame, Frank, en la boca. La besé. Sus ojos estaban alzados hacia mí como 2 estrellas azules. Era como estar en la iglesia. 4. ¿Tienes agua caliente? ¿Por qué no vas a buscar al cuarto de baño? Porque Nick está bañándose. Entonces te daré un poco de la marmita. A él le gusta tener el calentador lleno cuando se baña. Lo decíamos como si fuera de veras. Eran las 10 de la noche y habíamos cerrado la fonda. El griego estaba en el cuarto de baño haciendo su higiene habitual de los sábados por la noche. Yo debía llevar agua caliente a mi habitación, preparar los útiles para afeitarme y recordar de pronto que había dejado el coche afuera. Saldría y me quedaría junto al coche para tocar la bocina si se aproximaba a alguien. Ella debía esperar hasta oírle chapotear en la bañera. Entonces entraría en el cuarto de baño en busca de una toalla y lo golpearía por la espalda con una cachiporra que yo le había preparado con una bolsita de azúcar llena de cojinetes de bolillas. Primeramente decidimos que fuese yo quien le asestase el golpe,
pero pensamos que él no le prestaría ninguna atención a Cora si entraba en el cuarto de baño, mientras que si lo hacía yo con el pretexto de buscar mi navaja, podría salir de la bañera para ayudarme a buscarla, o algo por el estilo. Una vez asestado el golpe, ella le hundiría la cabeza bajo el agua teniéndole así hasta que se ahogase. Después dejaría que el agua corriera un rato y saldría por la ventana que daba al techo del porche, bajando para reunirse conmigo por la escalera de mano que ya había arrimado al alero. Allí me entregaría la cachiporra y entraría en la cocina. Yo volvería a poner los cojinetes de bolillas en un cajón, tiraría la bolsita de azúcar, subiría a mi habitación y empezaría a afeitarme. Ella esperaría que el agua empezase a filtrarse hasta la cocina y entonces me llamaría. Romperíamos la puerta, descubriríamos el cadáver e inmediatamente llamaríamos a un médico. Pensamos que el médico creería que Nick había resbalado en la bañera, desmayándose como consecuencia del golpe y muriendo después ahogado. La idea me la había proporcionado un artículo que acababa de leer en un diario, en el cual se comentaba que la mayor parte de los accidentes domésticos se producen en los baños. «Ten cuidado, está muy caliente». «Gracias». Me había traído el agua en una pequeña cacerola. Yo la llevé a mi habitación y la puse sobre la mesita. Después saqué mis cosas de afeitar. Bajé nuevamente y me acerqué al coche, sentándome en él de tal forma que pudiese ver al mismo tiempo el camino y la ventana del cuarto de baño. El griego estaba cantando. Se me ocurrió que convendría fijarse en qué canción era. Escuché. Era «Mamá Macri». La cantó una vez y después la repitió. Miré hacia la cocina. Cora estaba allí todavía. En el camino apareció un camión arrastrando un remolque. Puse la mano sobre el botón de la bocina. Algunas veces los camioneros se detenían para comer algo y eran de esa clase de hombres que se pasan aporreando la puerta hasta que se les abre. Pero el camión siguió de largo. Pasaron otros dos coches sin detenerse. Volví a mirar hacia la cocina y Cora ya no estaba en ella. Se encendió una luz en el dormitorio. De repente vi algo que se movía junto al porche. Estuve a punto de hacer sonar la bocina, pero vi que era un gato. No era más que un gato gris, pero me sobresaltó. En aquel instante un gato era lo último que quería ver. Lo perdí de vista unos segundos y después apareció de nuevo, olisqueando en torno a la escalera. No quería tocar la bocina porque solo se trataba de un gato, pero al mismo tiempo no quería que anduviese cerca de la escalera. Salté del coche. Me acerqué al porche y lo espanté. Había recorrido la mitad de la distancia hacia el coche cuando lo volví a ver. Lo espanté de nuevo y lo corrí hasta los cobertizos. Volví al coche y me quedé un rato allí parado espiando a ver si volvía. En la curva del camino apareció un agente en motocicleta. Me vio de pie junto al coche, paró el motor de la motocicleta y se acercó lentamente, antes de que yo pudiera moverme. Cuando se detuvo, se interpuso entre el coche y yo. No era posible tocar la bocina. —¿Descansando o no? —Salí a guardar el coche. —¿Suyo? —No, es del hombre para quien trabajo. —Está bien, es una pregunta de rutina. Miró en derredor y vio algo. —¡Qué notable! ¡Mire eso! —¿Qué? —Ese gato que sube por la escalera de mano. —¡Ajá! —Me gustan mucho los gatos. Siempre andan haciendo alguna travesura. Se puso los guantes, miró al cielo, montó de nuevo en la motocicleta y se alejó. Apenas se perdió de vista, me lancé hacia la bocina. Era demasiado tarde. En el porche se produjo un fogonazo y todas las luces se apagaron allá adentro. Cora gritaba. —¡Frank! ¡Frank! ¡Ha ocurrido algo! Corrí a la cocina, pero estaba completamente a oscuras. Y como no tenía cerillas, tuve que avanzar a tientas. Nos encontramos en la escalera, ella bajando y yo subiendo. Cora volvió a gritar. —¡Cállate! ¡Por el amor de Dios! ¿Lo hiciste? —Sí, pero se apagaron las luces y no pude meterle la cabeza bajo el agua. —Tenemos que hacerle volver en sí. Hace un rato estuvo aquí un agente en motocicleta y ha visto la escalera de mano. —Hay que llamar enseguida por teléfono a un médico. —Telefonea tú, yo voy a sacarlo. Bajó y yo seguí escaleras arriba. Entré en el cuarto de baño y me incliné sobre la bañera. El griego estaba caído en el agua, pero su cabeza no se había sumergido. El cuerpo, cubierto de jabón, resbalaba entre mis manos y yo tuve que meterme en el agua antes de poder alzarlo. Entretanto, oía la voz de Cora, que hablaba con una operadora telefónica. No la habían comunicado con un médico. La habían puesto en comunicación con la policía. Por fin conseguí colocarlo sobre el borde de la bañera. Salí yo de ella, lo arrastré hasta el dormitorio, tendiéndolo en la cama. En aquel momento, subió ella. Encontramos por fin una caja de cerillas y encendimos una vela.
Envolví la cabeza del griego en dos o tres toallas húmedas, mientras Cora le friccionaba las muñecas y los pies. —¿Van a mandar una ambulancia? —Bueno, ¿te ha visto cuando le diste el cachiporrazo? —No sé. —¿Estabas detrás de él? —Me parece que sí, pero las luces se han apagado y no sé lo que ha ocurrido. —¿Qué has hecho con las luces? —Yo, nada. Debe haberse quemado un fusible. —Frank, creo que es mejor que no vuelva en sí. —Tiene que ser. Si muere, estamos perdidos. Te digo que ese agente ha visto la escalera de mano. Si muere, lo sabrán todo. Nos pescarán. —¿Y si me ha visto? ¿Qué dirá cuando vuelva en sí? —Tal vez no te ha visto. Tenemos que inventar algún cuento. Tú estabas allí y las luces se apagaron. Le oíste resbalar y caer y no contestó cuando le hablaste. Después me llamaste a mí. Eso es todo. Diga lo que diga él, tú tienes que insistir en lo mismo. Si ha visto algo, que fuera pura imaginación. Eso es todo. —¿Por qué no vendrán ya con esa maldita ambulancia? —Llegarán de un momento a otro. En cuanto llegó la ambulancia, pusieron el cuerpo en una camilla y lo subieron al vehículo. Cora fue con ellos. Yo los seguí en el coche. A mitad de camino nos alcanzó un agente en motocicleta que nos acompañó, precediendo a los dos coches. La ambulancia iba a gran velocidad y no me era posible mantenerme junto a ella. Cuando llegué ante el hospital ya estaban sacando al griego en camilla y el agente dirigía la operación. Al verme, hizo un movimiento de sorpresa y se me quedó mirando. Era el mismo de antes. Penetraron en el hospital. Pusieron el cuerpo sobre otra camilla con ruedas y se lo llevaron a la sala de operaciones, mientras Cora y yo nos quedamos en el vestíbulo. Al rato vino una enfermera y se sentó a nuestro lado. Después llegó el agente, acompañado de un sargento. Los dos se miraron insistentemente. Cora le estaba contando a la enfermera cómo se había producido el accidente. —Yo había entrado en el cuarto de baño a buscar una toalla, cuando de pronto se apagaron todas las luces y oí un estampido como si alguien hubiese disparado un revólver. Fue una detonación terrible. Oí el ruido del cuerpo al caer. Había estado de pie, disponiéndose a abrir la ducha. Le hablé, pero no me contestó. Estaba todo a oscuras y no me era posible ver nada. No sabía lo que había ocurrido. Pensé que podía haberse electrocutado o algo por el estilo. Frank me oyó gritar y vino enseguida. Después sacó el cuerpo de la bañera y yo bajé corriendo a llamar a la ambulancia. No sé qué hubiera hecho si no hubiese llegado tan pronto. —Siempre se dan prisa cuando llaman de noche. —Tengo tanto miedo de que sea algo grave. —No creo. Lo están examinando con rayos X, así sabrán lo que tiene, pero no creo que sea nada grave. —Dios lo quiera. Los policías no dijeron una palabra. Estaban ahí sentados y no nos quitaban los ojos de encima. Lo sacaron de la sala de operaciones con la cabeza cubierta de vendas. Lo llevaron a un ascensor, en la cual entramos Cora, yo, la enfermera y los dos policías. El ascensor se detuvo en el segundo piso y la camilla se la llevaron a una habitación. Todos entramos detrás. No había suficientes sillas y mientras lo acostaban, la enfermera salió a buscar las que faltaban. Todos nos sentamos. Alguien dijo algo y la enfermera lo hizo callar. Llegó un médico, miró al paciente y salió de nuevo. Estuvimos allí una eternidad. Entonces la enfermera se acercó al lecho y miró al herido. —Creo que ya está volviendo en sí. Cora me miró y yo aparté los ojos rápidamente. Los policías se inclinaron para escuchar lo que pudiera decir al griego, que en aquel instante abrió los ojos. —¿Se siente mejor ya, verdad? —preguntó la enfermera. No contestó nada y todos permanecimos igualmente callados. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón. La enfermera volvió a inclinarse sobre él y dijo... —¿Ya no conoce a su esposa? Está aquí, mírela. ¿No le da vergüenza caerse en la bañera como si fuese una criatura solo porque las luces se apagaron? Su esposa está loca de aflicción. ¿No le va a decir nada? El herido hizo un esfuerzo para hablar, pero no pudo. La enfermera empezó a abanicarlo. Cora le tomó una mano y se la acarició. Nick estuvo unos minutos con los ojos cerrados y luego sus labios empezaron a moverse y miró a la enfermera. Todo quedó a oscuras. Cuando la enfermera dijo que el herido tenía que permanecer tranquilo, llevé a Cora afuera y la hice subir al coche. Apenas habíamos puesto en marcha el coche cuando salió el agente de la motocicleta, quien nos empezó a seguir. —Sospecha de nosotros, Frank. —Es lo mismo que vio la escalera de mano. En cuanto me vio allí, vigilando, le pareció que ocurría algo y todavía lo piensa. —¿Qué vamos a hacer? —No sé. Todo depende de la escalera. —De que caiga en cuenta de para qué está allí. —¿Qué hiciste con la cachiporra que te preparé? —La tengo todavía en el bolsillo.
¡Santo cielo! Si hubieran llegado a detenerte hace un rato y a revisarte, estábamos perdidos. Le di mi cortaplumas para que cortase la cuerda que ataba la boca de la bolsita y sacase los cojinetes de bolillas. Después le dije que pasara a la parte trasera, que levantara la tapa del asiento y metiese la bolsita vacía allí. Parecía un trapo cualquiera, uno de esos trapos que se guardan con las herramientas. No pierdas de vista ese polizonte. Voy a ir tirando los cojinetes a los matorrales uno por uno y tienes que vigilar a ver si se da cuenta. Ella se puso a mirar. Conduje con la mano izquierda y dejé la derecha libre sobre el volante. Solté uno. Lo tiré por la ventanilla como si fuera una bolita de vidrio. ¿Volvió la cabeza? No. Dejé caer los últimos. El policía no se dio cuenta de nada. Llegamos a la fonda, que estaba todavía a oscuras. No había tenido tiempo de buscar un fusible nuevo y menos de ponerlo. Cuando detuve el coche, el agente se nos había adelantado y nos esperaba. «Voy a revisar el tablero de los fusibles», dijo él. Entramos los tres y él encendió una linterna eléctrica. Inmediatamente lanzó un pequeño gruñido y se inclinó hacia el suelo. Bajé la vista y vi al gato, tendido de lomo, con las cuatro patas al aire. «¡Qué lástima!», dijo el agente. «Quedó seco el pobre». Iluminó con la linterna el interior del porche y a lo largo de la escalera de mano. «Sí, sí», agregó. «No hay duda, ¿recuerda? Usted y yo lo estábamos mirando. De la escalera de mano saltó al tablero de fusibles y se quedó seco». «Tiene razón, eso es lo que debe haber ocurrido. Apenas había desaparecido usted en la curva del camino cuando se produjo el fogonazo. Parecía el disparo de un revólver. Ni siquiera tuve tiempo de guardar el coche. Usted no había hecho más que desaparecer». «Saltó directamente de la escalera al tablero de fusibles. Bueno, así ocurren las cosas. Esos pobres animales no entienden de electricidad, ¿verdad? Es demasiado complicado para ellos». «Está duro». «De veras, se quedó seco. Y era un bonito gato. ¿Recuerda lo que parecía cuando iban subiendo la escalera? Creo que nunca había visto un gato más bonito que este». «Tenía un hermoso color». «Sí. Y se quedó seco. Bueno, será mejor que me vaya. El asunto está aclarado. Pero yo tenía orden de investigar, comprenda usted». «Sí. Comprendo. Está bien, agente. Bueno, hasta la vista. Adiós, señora. Adiós». 5. No nos ocupamos del gato, de los fusibles, ni de nada. Nos acostamos y la entereza de Cora se derrumbó. Se puso a llorar y la acometieron unos escalofríos que le sacudían todo el cuerpo. Necesité más de 2 horas para tranquilizarla. Después se quedó un rato inmóvil entre mis brazos y empezamos a hablar. «Nunca más, Frank». «Tienes razón, nunca más. Hemos sido unos locos, únicamente así, y solamente una extraordinaria suerte nos ha librado de lo peor. Fue culpa mía. Y mía también». «No, no, no. Fue mía la culpa. Yo fui quien lo pensó. Tú no querías hacerlo. La próxima vez te haré caso, Frank. Tú eres listo. No eres un idiota como yo». «Sí, pero no habrá tal próxima vez». «Tienes razón, nunca más». Aun cuando todo nos hubiese salido bien, lo habrían adivinado. Siempre lo adivinan esos malditos. Ya están acostumbrados. Si no, fíjate con qué rapidez se dio cuenta esa gente de que ocurría algo normal. Eso es lo que me hiela la sangre en las venas. En cuanto me vio junto a la escalera de mano, parece que lo intuyó. Si sospechó por tan poca cosa, ¿cómo hubiéramos podido salvarnos si el griego hubiese muerto? Estoy convencida de que en realidad no soy una arpía, Frank. No sé. De serlo, no me habría asustado tan fácilmente. ¿Cómo me asusté, Frank? Yo también me pasé un trance bien amargo. ¿Sabes lo que ansiaba cuando se apagaron las luces? Te ansiaba a ti, Frank. En aquel instante no tenía nada de arpía. No era más que una chiquilla asustada en la oscuridad. ¿Acaso no estaba yo allí? Sí. Y te quise más por eso. De no haber sido por ti, no sé lo que nos habría ocurrido. ¿No te parece que estuvo bien esto del resbalón? Y se lo creyó. No necesito mucho para arreglármelas con estos tipos de la policía. Hay que estar preparado, nada más. Llenar todos los lugares en blanco, pero apartándose lo menos posible de la verdad. Los conozco, y he tenido que vérmelas con ellos bastantes veces. Lo arreglaste todo maravillosamente, y siempre me arreglarás las cosas. ¿Verdad, Frank? Tú eres la única que ha significado algo para mí. ¿Sabes una cosa? No deseo ser una arpía. Tú eres mi nena. Sí. Eso es, tu nena tonta. Tienes razón, Frank. En adelante te haré caso siempre. Tú serás el cerebro y yo el brazo ejecutor. Soy fuerte para el trabajo, Frank, y sé trabajar.
nos irá bien. Claro que sí. ¿Qué te parece ahora si nos dormimos? ¿Crees que podrás dormir tranquila? Es la primera vez que dormimos juntos, Frank. ¿Te gusta? Es maravilloso. Maravilloso. Dame las buenas noches con un beso. Es tan dulce poder darte las buenas noches con un beso. A la mañana siguiente nos despertó el timbre del teléfono. Atendió Cora y cuando volvió al dormitorio los ojos le brillaban. Frank. ¿Qué? Tiene fractura de cráneo. ¿Grave? No, pero le tendrán en el hospital por unos días. Quieren que se quede allí una semana. Esta noche podremos dormir juntos otra vez. Ven aquí. No, ahora no, tenemos que abrir el negocio. Ven aquí antes que te casque. Loco. Aquella fue una semana muy feliz. Por las tardes Cora se iba en el coche al hospital, pero el resto del tiempo lo pasábamos juntos. Y, además, fuimos honrados con el griego. Tuvimos abierta la fonda todo el tiempo y tratamos de hacer negocio. Y lo conseguimos. Claro que algo ayudaron aquellos 100 escolares que aparecieron en 3 grandes autobuses de excursión y compraron un montón de cosas para llevar al bosque. Pero aún sin eso, hubiéramos ganado bastante. Y juro que la caja de registros no podría acusarnos de la menor traición. Un día, en lugar de ir Cora sola al hospital, lo hicimos los dos juntos y al salir nos fuimos directamente a la playa. A ella le dieron un traje de baño amarillo y un gorrito rojo y cuando salió de la casilla casi no la conocía. Parecía una chica. Era en realidad la primera vez que veía lo joven que era. Jugamos alegremente en la arena y después nos metimos en el agua y dejamos que a las grandes olas nos meciesen. A mí me gusta ponerme de cara a las olas. A ella le gustaba ponerse con los pies hacia ellas. Nos quedamos así, cara con cara, tomándonos de las manos debajo del agua. Yo miraba hacia el cielo, que era lo único que podía ver. Pensé en Dios. Frank. ¿Sí? Mañana vuelve a casa. ¿Sabes lo que eso significa? Lo sé. Tendré que dormir otra vez con él, en lugar de hacerlo contigo. Tendrías que dormir con él, pues cuando llegue aquí nosotros ya nos habremos ido. No sabes cuánto ansiaba que dijeses eso. Tú, yo y el camino. Tú, yo y el camino. Dos vagabundos. Dos vagabundos, pero siempre juntos. Eso es, siempre juntos. A la mañana siguiente preparamos nuestras cosas. Es decir, ella preparó lo que pensaba llevarse. Yo había comprado un traje poco antes y me lo puse. Eso parecía ser todo cuanto tenía que hacer. Ella metió sus cosas en una sombrerera y cuando terminó de hacerlo me la alcanzó. Pon eso en el coche, ¿quieres? ¿En el coche? ¿No nos llevamos el coche? Claro que no, a no ser que quieras pasar la primera noche en un calabozo. Robarle a un hombre la esposa no es nada, pero llevarse su automóvil es un hurto penado por la ley. Oh, vale. Partimos. Había una distancia de unos 3 kilómetros hasta la parada del autobús y teníamos que recorrerla a pie. Siempre que pasaba un coche nos parábamos en el camino con una mano extendida, como estatuas, pero ninguno se detuvo. Un hombre solo puede conseguir que la lleven, una mujer también. Si es lo suficientemente loca como para aceptar, pero un hombre y una mujer juntos no tienen muchas probabilidades. Cuando ya habían pasado unos 20 coches, Cora se detuvo. Habíamos recorrido aproximadamente 1/2 kilómetro. Frank, no puedo. ¿Qué te pasa? Este es... ¿El qué? El camino. ¿Estás loca? Lo que pasa es que sientes cansancio, eso es todo. Escucha, quédate aquí y yo voy a hacer que alguien nos lleve hasta la ciudad. Eso es lo que debimos haber hecho desde el principio. Vas a ver cómo todo saldrá bien. No, no es eso, Frank. No estoy cansada. Es que no puedo. No puedo, Frank. ¿Es que no quieres estar conmigo, Cora? Ya sabes que sí. Ahora no podemos volver. Es imposible regresar para reanudar la vida de antes. Lo sabes perfectamente. Tienes que venir conmigo. Ya te dije que yo no soy realmente una vagabunda, Frank. No me siento gitana. No me siento nada. Solamente avergonzada de estar aquí pidiendo que me lleven. Pero acabo de decirte que tomaremos un coche que nos lleve a la ciudad. ¿Y después qué? Y después empezaremos a vivir. ¿A vivir? No, Frank. Pasaremos la noche en un hotel y después nos pondremos a buscar trabajo. Iremos a meternos en un cuchitril. ¿No era un cuchitril la casa donde has vivido hasta ahora? Es distinto. Cora, ¿vas a echarte atrás ahora? Tiene que ser, Frank. No puedo seguir. Adiós. ¿Quieres escucharme un minuto? Adiós, Frank. Me vuelvo a casa.
tiraba de la sombrerera. Yo intentaba retenerla, por lo menos llevármela, pero ella me la quitó y emprendió el camino de vuelta con ella. Había estado preciosa al salir de la casa, con su trajecito azul y su sombrero del mismo color, pero ahora estaba toda maltrecha. Sus zapatos se hallaban cubiertos de polvo y el llanto no le permitía caminar derecha. Y de pronto descubrí que yo también estaba llorando. 6. Conseguí que me llevaran en coche hasta San Bernardino, que tiene estación de ferrocarril. Allí saltaría algún tren de carga que se dirigiese al este, pero no lo hice. Tropecé con un tipo en un salón de billares y empecé a jugar con él. Era el ejemplo más perfecto de candidato que Dios haya puesto en el mundo. Pero tenía un amigo que realmente sabía jugar, solo que no jugaba tan bien como creía. Anduve con ellos un par de semanas y les saqué $250, todo lo que tenían, y después tuve que salir de la ciudad lo más pronto posible. Tomé un camión que iba a Mexicali, y una vez acomodado en el vehículo, empecé a pensar en mis $250 y en cómo con ese dinero podría ir a una playa y vender sándwiches de salchichas o cualquier otra cosa, hasta reunir lo suficiente para emprender un negocio mejor. Me bajé del camión y conseguí que un coche me llevase a Glendale. Me puse a dar vueltas por el mercado, donde compraban sus provisiones, con la esperanza de ver a Cora. Hasta la llamé por teléfono un par de veces, pero contestó el griego y tuve que decir que me habían dado un número equivocado. Entre paseo y paseo por el mercado, hice alguna visita a un salón de billares cercano. Un día vi a un individuo que estaba jugando solo en una de las mesas, y por la forma en que empuñaba el taco me di cuenta de que era novato en ese juego. Empecé a jugar yo también en la mesa contigua. Calculé que mis $250 alcanzaban para poner un puesto de sándwiches. 350 nos convertirían en magnates. ¿Qué le parece si jugamos una partidita? Oh, yo juego muy poco. No importa, unas jugadas nada más. Sí, pero usted juega mucho más que yo. No crea, amigo, si soy el peor jugador del mundo. Bueno, si se trata de una simple partida amistosa. Empezamos a jugar y le dejé ganar dos partidas para darle confianza. Yo movía la cabeza, como si no pudiese comprender lo que me pasaba. Así que era yo el que jugaba mucho más que usted, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo que ha estado haciendo, no soy tan malo como parece. No sé qué me pasa. ¿Qué le parece si jugamos $1 la partida para ver si el juego se hace más interesante? Bueno, no perderé gran cosa si no gano. Jugamos a $1 la partida y le dejé ganar 4 o 5. Yo daba las tacadas como si estuviese muy nervioso, y entre una y otra me frotaba las manos con el pañuelo, como si las tuviera sudorosas. Caramba, parece que no hay manera de que entre en juego. ¿Quiere que juguemos a $5 la partida y después tomemos una copita? Bueno, estamos jugando amistosamente y no quiero quedarme con su dinero. Jugamos a $5 y después lo dejamos. Le dejé ganar nuevamente, y por la forma en que me comportaba cualquiera hubiera creído que estaba sufriendo un ataque al corazón y qué sé yo cuántas dolencias más. Mire, amigo, le dije por fin, no crea que no me dé cuenta cuando me encuentro en un jugador de más clase que yo. Comprendo que usted juega más, pero si quiere hacemos una última partida por $25 para que pueda desquitarme y después nos vamos a tomar esa copita. $25 es bastante dinero. ¿Y a usted qué le importa? Total, está jugando con lo que me ha ganado a mí. Está bien, por $25. Entonces empecé a jugar de veras. Hice tacadas que no hubiera podido hacer Hope. Metía las bolas a desbandas. Conseguí efectos tan buenos que la bola sencillamente flotaba alrededor de la mesa. Hasta le hice pegar un salto. Sus jugadas eran como las que podría haber hecho Tom el Ciego, el pianista privado de la visión. Pifió, se lió, arañó el tapete, metió la bola en la bolsa que no debía, no acertaba ni siquiera una banda. Pero cuando salí de ahí se había quedado con mis $250 y un reloj de $3 que había comprado para no dejar pasar la hora en que Cora podría ir al mercado. Oh, yo estuve bien, solo que no todo lo bien que debía. Frank. Era el griego, que atravesaba la calle corriendo hacia mí antes de que hubiese salido siquiera. Hola, Frank, camastrón. ¿Dónde has estado metido? Chocasos 5. ¿Por qué te fuiste justamente cuando yo estaba internado y te necesitaba más que nunca? Nos dimos la mano. Llevaba todavía una venda en la cabeza y en sus ojos brillaba una mirada extraña, pero estaba muy elegante con un traje nuevo, un sombrero negro que llevaba ladeado, una corbata violeta y zapatos marrones. La cadena de oro le atravesaba el chaleco y entre los dedos apretaba un largo cigarro. ¿Qué tal, Nick? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. No podría sentirme mejor. Pero, ¿por qué te fugaste? Estoy muy disgustado contigo, Camastrón. Ya me conoces, Nick. Me quedo quieto algún tiempo, pero un buen día tengo que largarme. ¿Elegiste el momento más oportuno para largarte? ¿Qué haces ahora? Vamos a ver. No mientas. Seguro que no haces nada, Camastrón, que te conozco. Bueno, acompáñame mientras compro la carne y así hablamos. ¿Has venido solo? ¿Y cómo había de venir? ¿Quién se iba a quedar cuidando el negocio ahora que tú me dejaste colgado? Claro que vine solo. Cora y yo ahora nunca podemos salir juntos. Si uno sale, el otro tiene que quedarse. Bueno, venga, vamos. Tardó una hora larga en comprar la carne, porque la mayor parte del tiempo se la pasó contándome cómo se le había fracturado el cráneo, cómo los doctores le dijeron que nunca habían visto una fractura semejante, los disgustos que le habían dado los dependientes, que había tenido a dos desde que yo me fui, a uno de los cuales tuvo que despedir al día siguiente de tomarlo y al otro se le fue 3 días después de llegar, llevándose todo lo que había en la caja. Por fin, me dijo que daría cualquier cosa por tenerme otra vez junto a él. Mira una cosa, Frank. Cora y yo vamos mañana a Santa Bárbara. ¿Qué demonios? Es justo que de cuando en cuando salgamos un poco. Vamos a una fiesta. Vente con nosotros. ¿Qué te parece? Vienes con nosotros y hablamos sobre tu vuelta al negocio. ¿No te gustan las fiestas de Santa Bárbara? Me han dicho que valen la pena. Hay muchachas, música, se baila en las calles. Es precioso. Vamos, Frank. No sé. Estoy seguro de que Cora se pondría más furiosa que el demonio si se entera de que he estado contigo y no te llevo a casa. Tal vez te haya tratado un poco mal, pero piensa muy bien en ti, Frank. Vamos, anímate. Iremos los tres y nos divertiremos muchísimo. Muy bien, si ella no se opone, acepto. Cuando llegamos había en el comedor 8 o 10 personas. Cora estaba en la cocina, lavando platos y fuentes a toda velocidad, para tener suficiente con qué atender las mesas. Cora, mira a quién te traigo. Caramba, ¿y de dónde salió este? Lo encontré hoy en Glendale. Viene a Santa Bárbara con nosotros. Hola, Cora. ¿Cómo está? Usted ya parece un extraño en la casa. Se secó las manos rápidamente y me extendió la derecha en la que todavía tenía jabón. Se fue al comedor a atender un pedido y el griego y yo nos sentamos. Generalmente él ayudaba en el comedor, pero estaba tan ansioso por enseñarme una cosa que dejó que atendiese sola a los clientes. Era un libro de recortes, en cuya primera página había pegado su carta de ciudadanía. Después venían el certificado de casamiento, su patente de comerciante, válida para todo el condado de Los Ángeles, un retrato suyo con el uniforme del ejército griego, otro de Cora y él el día de la boda. Y, a continuación, los recortes de los diarios que daban cuenta de su accidente. Los artículos de los diarios corrientes hablaban más del gato que de Nick, pero de todos modos se leía en ellos su nombre y cómo había sido internado y se esperaba a su pronto restablecimiento. Pero había un recorte del diario griego de Los Ángeles en el cual se incluía una fotografía suya, con el smoking de su tiempo de camarero y la historia de su vida. Después de los recortes venían las placas de las radiografías. Había unas 5 o 6 porque le hacían una todos los días para ver cómo evolucionaba la herida. Había metido cada una de ellas entre 2 hojas pegadas por los bordes y había recortado un cuadrado en el medio de modo que se las podía mirar a trasluz. Después venían los recibos del hospital, las cuentas de los médicos y las facturas de las farmacias. Aquel porrazo en la cabeza le había costado $322, créase o no. Bonito, ¿no? Precioso. Está todo y en orden. Claro que no está terminado todavía. Voy a pintarlo de rojo, blanco y azul. Lo voy a dejar muy bien, mira. Me enseñó 2 o 3 páginas en las cuales ya había hecho los adornos. Sobre la carta de ciudadanía se veían 2 banderas norteamericanas y un águila, y sobre su retrato de soldado griego había cruzado 2 banderas griegas y otra águila, mientras que el certificado de casamiento aparecía coronado por 2 tórtolas posadas en una rama. Todavía no había decidido lo que iba a poner en las demás páginas, y yo le sugerí que sobre los recortes pusiera un gato en llamas rojas, azules y blancas que le salieran de la cola. Nick se entusiasmó con la idea. No me comprendió, sin embargo, cuando le dije que sobre la patente para comerciar en el distrito de Los Ángeles podía dibujar un búho con 2 banderas de subasta que dijesen «Hoy subasta», y no me pareció que valiera la pena explicárselo. Pero yo pude saber, por fin, a qué obedecía el que estuviese tan bien vestido y se diera aquel aire de importancia. Este griego habría sufrido una fractura craneal y una cosa así no le ocurre todos los días a un individuo medio idiota como él. Tan pronto como un italiano consigue eso que dice farmacéutico, con un sello rojo pegado encima, se pone un traje gris.
con ribetes negros en el chaleco, y se cree tan importante que ni siquiera encuentra un momento para mezclar las píldoras y hasta llega a no tocar un ice cream de chocolate. El griego se había puesto lo mejor de su guardarropa por la misma razón. Un gran acontecimiento había ocurrido en su vida. Era cerca de la hora de la cena cuando conseguí hablar a solas con ella. Él había subido a lavarse las manos y Cora y yo nos quedamos en la cocina. ¿Has pensado mucho en mí, Cora? Claro. No iba a olvidarte tan pronto. Yo también he pensado mucho en ti. ¿Cómo estás? ¿Yo? Perfectamente. Te llamé un par de veces por teléfono, pero contestó él y no quise darme a conocer. Gané algún dinero, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Me alegro. Lo gané, pero después lo perdí. Pensaba que con ese dinero teníamos para empezar un pequeño negocio, tú y yo, pero lo perdí. ¡Qué barbaridad! No sé qué pasa con el dinero que se va tan fácilmente. ¿Es cierto que has pensado en mí, Cora? Es cierto. Cuando llegó la hora de retirarnos a descansar, dejé que subiesen y yo me fui afuera para meditar si debía quedarme y ver si podía volver a entenderme con ella o irme y tratar de olvidarla. Anduve bastante a lo largo del camino, no sé ni cuánto tiempo, pero al cabo de un rato oí que dentro de la casa se estaban peleando. Emprendí el regreso y cuando ya estaba cerca pude oír lo que decían. Ella le gritaba, furiosa, que yo me tenía que ir. Él murmuraba algo, probablemente que deseaba que yo me quedase para ayudarle en el trabajo. Trataba de hacerle bajar la voz, pero ella gritaba deliberadamente para que yo pudiese oírla. De haberme hallado en mi habitación, donde ya creía que estaba, hubiese podido oírlo perfectamente, pero incluso desde donde no me encontraba podía oír bastante. De pronto cesó la disputa. Me deslicé a la cocina y me quedé allí un rato escuchando. Pero no me era posible oír nada más que el martilleo de mi propio corazón, que hacía pum, 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 pum. Se me ocurrió que aquella era una extraña manera de latir y, de pronto, comprendí que lo que pasaba era que había dos corazones en esa cocina. Encendí la luz. Cora estaba allí, vestida con un kimono rojo. Estaba pálida como una muerta y me miraba fijamente, empuñando un largo y afilado cuchillo. Cuando habló, lo hizo en un murmullo que parecía el silbido de una culebra. ¿Por qué has vuelto? Porque tenía que volver, eso es todo. No es cierto. Yo hubiera podido soportarlo. ¿Soportar qué? Lo que motiva ese libro de recortes es para mostrárselo a sus hijos. Y ahora quiere tener uno. Quiere tener uno enseguida. ¿Y por qué no te viniste conmigo? ¿Irme contigo? ¿Para qué? ¿Para dormir en los vagones de carga? ¿Por qué iba a irme contigo? Dime. No pude dar con una respuesta. Pensé en mis $250, pero ¿de qué me valía decirle que el día anterior había tenido un poco de dinero y que hoy lo había perdido jugando al billar? No sirves para nada, prosiguió ella. Lo sé. Entonces, ¿por qué no te vas para siempre y me dejas tranquila? Escúchame, Cora. Trata de engañarlo con eso del hijo y ya veremos si se nos ocurre algo. Ya sé que no valgo gran cosa, pero te quiero, Cora. Te lo juro. ¿Lo juras? ¿Y qué haces? Me lleva a Santa Bárbara y le tendré que decir que le daré ese hijo. ¿Y tú? Tú vendrás con nosotros y vas a estar en el mismo hotel que nosotros. ¿Vendrás en el coche? Se detuvo y nos quedamos mirándonos el uno al otro, nosotros tres en el coche. Ya sabíamos lo que eso significaría. Dios mío, Frank, ¿es que no hay otra solución más que esa para nosotros? ¿Acaso hace un momento no ibas a clavarle ese cuchillo? No, era para mí, Frank, no para él. Cora, es el destino. Ya hemos intentado todos los otros medios. No puedo tener un hijo griego grasiento, Frank. Sencillamente no puedo. Del único hombre que de quien puedo tener un hijo es de ti. Quisiera que fueses útil para algo. Eres listo, pero no sirves para nada. No sirvo para nada, pero te quiero. Sí, y yo te quiero a ti. Engáñale, solo por esta noche. Bien, Frank, solo por esta noche. 7. Están alegres, ¿eh? Demasiado alegres para mi gusto. Mientras usted no les permita tomar el volante, señorita, no les pasará nada. Ojalá. No debía haber salido con este par de borrachos. Lo sé perfectamente, pero ¿qué podía hacer? Les dije que no iría con ellos y se empeñaron en ir solos. ¿Se hubieran roto la crisma? Claro. Es por eso por lo que decidí conducir y yo. No me quedaba otro remedio.
Tiene usted razón. La gasolina es $1.60, señorita. ¿Cómo anda de aceite? Creo que no necesito. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Cora subió nuevamente al coche y empuñó el volante, mientras el griego y yo seguíamos cantando. El coche arrancó. Todo aquello formaba parte de la comedia. Yo tenía que estar borracho, porque el fracaso de nuestro intento anterior me había curado de todo afán de concebir y ejecutar un crimen perfecto. Este iba a ser un crimen tan miserable que ni siquiera sería crimen. Tan solo iba a ser un vulgar accidente de tránsito, con tipos borrachos, bebidas en el coche y demás. Claro que en cuanto yo empecé a beber, el griego se empeñó en beber él también, así es que ahora estaba precisamente en el estado que yo quería. Nos acabábamos de detener para comprar gasolina, a fin de tener un testigo de que Cora no estaba ebria y que de ninguna manera quería ponerse como nosotros, porque iba conduciendo y sería peligroso. Un rato después la suerte se nos había mostrado propicia. Poco antes de cerrar el negocio, a eso de las 9 de la noche, llegó un individuo que vino para comer algo y después, como se había quedado en el camino, nos vio partir. No se perdió ni un detalle de la comedia. Vio como 2 o 3 veces traté de poner en marcha el motor sin resultado. Escuchó la discusión que sostuvimos Cora y yo, porque ella decía que yo estaba demasiado borracho para conducir el coche. La vio bajar del vehículo y decir que no pensaba ir. Vio como yo intentaba irme solo con el griego, y después la vio hacernos bajar y cambiar de asiento de modo que yo quedé atrás y el griego delante, junto a ella, que empuñó el volante y se puso a conducir. Se llamaba Jeff Parker y era un criador de conejos de Encino. Cora tenía una tarjeta suya que él le había dado unos minutos antes cuando, hablando, le dijo que era posible que incluyese algún plato de conejo en el menú. Sabíamos dónde encontrarlo en cualquier momento que lo necesitásemos. El griego y yo íbamos cantando Mamá Macri, sonríe, sonríe, y junto al arroyo del viejo molino, y pronto llegamos al poste caminero que decía a la playa Malibú. Allí, Cora dobló. En verdad, debía haber seguido el camino por el cual íbamos. Hay 2 caminos principales que llevan a la costa. Uno, que corre unos 15 kilómetros tierra adentro, y era el que habíamos estado siguiendo. El otro, que se extiende casi a orillas del océano, estaba a nuestra izquierda. Los 2 se unen en Ventura y bordean el mar hasta Santa Bárbara, San Francisco y otros puntos más lejanos. Y vamos a decir que como Cora no conocía la playa Malibú, donde viven numerosos actores y actrices de Hollywood, tomó aquel camino para pasar por ella y después seguir hasta Santa Bárbara. En realidad, habíamos elegido aquel camino porque ese tramo es de los peores de Los Ángeles y un accidente de automóvil allí no sorprendería a nadie, ni siquiera a la policía. De noche es un camino muy oscuro y de muy escaso tránsito, sin casas ni nada. En una palabra, ideal para lo que nos proponíamos hacer. El griego no se dio cuenta de nada durante un buen rato. Pasamos frente a una pequeña colonia de verano que lleva el nombre del Lago Malibú, situada entre las colinas. En el club se estaba realizando una reunión de baile y en el lago se veían muchas parejas en canoas. Les lancé unos gritos y el griego me imitó. «¡Denme una chica para mí!», decía. Aquello no tenía importancia, pero era una pequeña señal más de nuestro recorrido, si alguien se preocupaba de investigarlo. Iniciamos el ascenso de la primera cuesta larga, internándonos en las montañas. Era una pendiente de unos 5 kilómetros. Yo le había dicho a Cora cómo debía subirla. Casi todo el tiempo fue en segunda, debido en parte a que el camino tenía curvas muy peligrosas cada 30 o 40 metros, y el coche perdería velocidad tan rápidamente al tomarlas que Cora tendría que pasarlo a segunda para seguir avanzando. Pero también habíamos decidido hacerlo porque necesitábamos que el motor se calentase. No podíamos descuidar el menor detalle. Deberíamos tener presente un montón de cosas. De pronto, al mirar hacia afuera y ver lo oscuro que estaba y lo abrupto de aquella zona montañosa sin luces, casas, ni estaciones de servicio a la vista, el griego volvió por sus cabales y se puso a argumentar. «¡Un momento, un momento! ¡Cuidado que nos salimos del camino!» «No te preocupes, que yo sé por dónde voy. Este camino nos lleva a la playa Malibú. ¿No te acuerdas? Ya te dije que deseaba verla». «Anda despacio». «Yo voy despacio». «Ve muy despacio o nos mataremos todos». Llegamos a la cima e iniciamos el descenso cuesta abajo. Cora paró el motor. Cuando cesa de funcionar el ventilador se calienta enseguida por un par de minutos. Al llegar al extremo de la cuesta lo puso en funcionamiento de nuevo. Miré el indicador de temperatura, marcaba 200.
Cora tomó la otra cuesta ascendente y la temperatura siguió subiendo. —Sí, señor. Sí, señor. Era nuestra señal, una de esas frases sin sentido que se pueden decir en cualquier momento y a las cuales nadie presta atención. Cora desvió el coche hacia un costado del camino. Debajo se abría un precipicio tan profundo que nos resultaba imposible ver el fondo. Debía de tener por lo menos 200 metros. —Creo que será mejor dejar que se enfríe un poco el motor. —Ya lo creo —dijo el griego con voz pastosa—. —Frank, ¿viste cuánta marca el indicador de temperatura? —¿Cuánto marca? —205. Dentro de un minuto estará hirviendo. —Déjalo que hierva. Cogí la llave inglesa. La tenía entre mis pies. Pero en aquel instante, allá arriba, en la cima de la cuesta, vi las luces de otro coche. Era necesario esperar unos minutos hasta que aquel coche pasase. —Vamos, Nick, cántanos una de tus canciones. El griego lanzó una mirada al siniestro paisaje. No parecía con ánimo de cantar. De pronto abrió la portezuela y bajó. Un segundo después lo oímos vomitar desde atrás. Estaba allí todavía cuando pasó el otro coche cuyo número grabé en mi memoria. Me eché a reír. Cora volvió la cabeza para mirarme. —No es nada. Es para que recuerden. Así podrán certificar que cuando se cruzaron con nosotros el griego y yo estábamos vivos. —¿Te fijaste en el número del coche? —Sí. 2R5801. —Bien. 2R5801. 2R5801. Ya no se me olvidará. —Muy bien. Nick se acercó hasta nosotros. Parecía que se hallaba mejor. —¿Oíste, Frank? —¿El qué? —Cuando te reíste, el eco. Hay un eco maravilloso aquí. Dio una nota aguda. No era un canto, sino simplemente una nota alta, como en un disco de Caruso. De pronto la cortó y se puso a escuchar, y era cierto. El monte nos devolvía claramente aquella nota, que de pronto se cortó, tal como la había cortado él. —¿Sonó igual que mi voz? —Exactamente igual, Nick. Era la misma cosa. —Vaya, hay que ver. Se estuvo allí por espacio de varios minutos, lanzando notas al aire y escuchando cómo el eco se las devolvía. Era la primera vez que oía su propia voz y estaba tan contento como un gorila que se ve la cara en un espejo. Cora miraba fijamente. Teníamos que seguir con lo nuestro. Yo fingí que me enojaba. —Oye, griego del diablo, ¿te crees que no tenemos otra cosa que hacer más que quedarnos aquí toda la noche escuchando cómo berreas? Vámonos de una vez, sube al coche y sigamos. —Sí, Nick, se hace tarde —dijo Cora. —Bueno, bueno. Subió al coche, pero inmediatamente sacó la cabeza por la ventanilla y lanzó otra nota. Junté los pies, y mientras él tenía aún el mentón apoyado en el borde de la ventanilla, le pegué con la llave inglesa. Su cráneo crujió y yo sentí como se hundía. Se le encogió el cuerpo y quedó todo acurrucado en el asiento, como un gato sobre un sofá. Me pareció que pasaba una eternidad hasta que se quedó inmóvil, y entonces Cora hizo una brusca aspiración que terminó en un gemido, porque en aquel instante el eco devolvía la nota del griego. Era la misma nota aguda que subía y se detenía y esperaba. 8. No hablamos una palabra. Ella sabía lo que tenía que hacer. Se acomodó en el asiento de atrás y yo subí delante. Observé la herramienta a la luz del tablero de instrumentos. Tenía salpicaduras de sangre. Descorché una de las botellas de vino que llevábamos y fui echando el líquido que contenía sobre la llave inglesa hasta que desapareció toda la sangre. Lo eché de modo que el vino se derramó sobre el cuerpo del griego. Limpié bien la llave en una parte seca de sus ropas y se la di a Cora para que las guardase debajo del asiento. Vertí más vino en el pedazo de tela con que limpié la llave, rompí la botella golpeándola contra la portezuela y se la puse encima. Después puse en funcionamiento el motor. Se oyó un gorgoteo producido por el vino que salía de una de las rajaduras de la botella. Recorrí unos metros y puse el coche en segunda. No me era posible lanzarlo a ese precipicio de 200 metros ante el que nos hallábamos. Era necesario que Cora y yo bajásemos detrás del coche, pues, ¿cómo podríamos haber quedado vivos si se despeña desde semejante altura? Avancé despacio, en segunda, hasta un lugar donde el precipicio no tendría una profundidad mayor de unos 20 metros. Al llegar allí, adelanté el coche hasta el mismo borde, puse el pie en el freno y alimenté el motor con el acelerador de mano.
En cuanto observé que la rueda derecha delantera quedaba suspendida sobre el precipicio, hundí el freno a fondo. El coche quedó clavado. Así lo quería yo. Tenía que estar engranado, con el encendido en funcionamiento. El motor parado lo mantendría hasta que terminásemos lo que teníamos que hacer. Bajamos del coche. Fuimos por el medio del camino, no por el borde, para que no quedase huella alguna de nuestras pisadas. Cora me dio una piedra bastante voluminosa y un pedazo de madera de 2x4 que yo había tenido la precaución de poner antes en la parte posterior del coche. Coloqué la piedra debajo del eje trasero y el pedazo de madera entre ella y el eje. Empujé hacia arriba. El coche se inclinó levemente, pero quedó suspendido, sin caer. Volví a empujar. Se inclinó algo más. Empecé a sudar. Estábamos allí, con un cadáver en el coche. ¿Y si no podíamos despeñarlo? Empujé de nuevo, pero esta vez Cora estaba a mi lado, haciendo fuerza también. Volvimos a empujar, y de repente caímos rodando por el camino, mientras el coche iba dando enormes tumbos y volteretas precipicio abajo, con un ruido que se debería haber oído a una milla de distancia. Por fin se detuvo. Sus faros seguían brillando, pero no se había incendiado. Ese era el gran peligro. Si el coche era consumido por las llamas, el encendido seguía funcionando. El griego perecería carbonizado. ¿Cómo explicar que nosotros no corriésemos idéntica suerte? Cogí la piedra y la lancé precipicio abajo. Tomé el pedazo de madera, corrí un trecho y lo arrojé en el camino. No me preocupaba en absoluto. En cualquier camino pueden encontrarse por todas partes trozos de madera que se han caído de algún camión y que siempre están llenos de marcas hechas por los coches que después pasan por encima de ellos. Este podría ser perfectamente uno de esos. Lo había dejado frente a la fonda un día anterior y tenía marcas de neumáticos y los bordes carcomidos. Volví corriendo donde se hallaba Cora. La alcé en brazos y me dejé caer por la pendiente. Había decidido hacerlo así, para evitar las huellas. Las mías no me importaban tanto, porque calculé que poco después bajarían muchos hombres al fondo del precipicio para llegar al lugar donde se hallaba el coche. Pero aquellos afilados tacones de los zapatos de Cora tenían que dejar huellas que apuntasen en la dirección debida por si a alguno se le ocurría fijarse. La dejé en tierra. El coche estaba suspendido allí, apoyado en dos ruedas más o menos a mitad del precipicio. El cuerpo del griego seguía en el interior, pero ahora estaba en el piso del coche. La botella estaba encajada entre el cuerpo y el asiento, y mientras Cora y yo mirábamos se oyó un gorgoteo. El techo del coche se había roto y los dos guardabarros aparecían completamente hundidos. Intenté abrir las puertas. Esto era muy importante, porque yo tenía que meterme junto al griego y hacerme unos tajos con los vidrios en distintas partes del cuerpo, mientras Cora corría el camino para pedir socorro. Las puertas se abrieron perfectamente. Empecé a rasgarle la blusa y arrancarle los botones para que pareciese maltrecha. Ella me miraba y sus ojos no parecían azules, sino negros. Podía sentir su respiración agitada. De pronto se inclinó hacia mí. —¡Desgárramela! ¡Desgárramela! Lo hice. Introdujo una mano bajo su blusa y dio un tirón. El cuerpo de Cora quedó al descubierto desde el cuello hasta el vientre. —Eso te lo hiciste mientras forcejeabas para salir del coche. La blusa se prendió de la manecilla de la portezuela. Mi voz tenía un sonido raro, como salida de un gramófono con altavoz de lata. —Y esto no sabes cómo fue. Di un paso hacia atrás y le apliqué un formidable puñetazo en un ojo. Rodó por tierra. Estaba a mis pies, los ojos brillantes y sus pechos temblorosos.